Los invitamos a ver la segunda parte del especial del evento, Lanzamiento del Programa de Derecho, realizado por la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en el marco de los 40 años de la UNAD. Durante este importante evento, se realizó el conversatorio Innovación e Inclusión Educativa de cara al desafío de la formación de nuevos profesionales del derecho y la entrega de títulos honoríficos Doctor Honoris Causa. A un selecto grupo de académicos y juristas de la escena nacional e internacional que han sido reconocidos por el inmenso aporte a la sociedad. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio con la moderación de nuestro maestro rector Jaime Alberto Leal Afanado. Señor rector, adelante. Queridos amigos, ¿cómo cree cada uno de ustedes debería de reaccionar la institucionalidad que hoy desarrolla el modelo tradicional de la formación en derecho frente a los desafíos que encara la oferta innovadora de un programa de derecho en modalidad virtual? Yo creo que la, la, esa pregunta, si uno la, la planteara sin pandemia, tendría una respuesta radicalmente distinta. ¿Y ¿Cuál es la reacción que tendría la institucionalidad frente a este tipo de, de programas? Imagínense a ustedes hace apenas dos años. Yo creo que sería una, una reacción bastante escéptica, bastante eh, distanciada y bastante. Sospechosa inclusive. Pero cuando este programa de derecho, que como nos contaba hace un momento la, la decana, se viene trabajando desde hace cinco años para este momento feliz, eh, cuando iniciaron, me imagino que no estaban pensando en que en este 2020-2021 iba a haber pandemia y se encuentran precisamente con eh, eh, esta. Este, este drama mundial que obligó inmediatamente a hacer una transformación retadora en términos digitales, en términos virtuales. Doctor Alejandro, su respuesta, por favor. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Por lo menos yo pensaría que en nuestra reflexión colectiva lo que no tiene que volver a pasar es este conjunto de muertes. Cuatro países, Colombia, México, Argentina y Brasil contienen casi 100 millones de muertos de los ocurridos en, en, en la pandemia. Significa que también la desigualdad social, la polarización, las brechas existentes incidieron en la selección de la vida o de la muerte. El ángel exterminador acabó con esta idea de que podemos regresar a 2019. 2019 es una época que quedó atrás. Una época a la cual ya no regresaremos, y la vanguardia de esta nueva realidad, que de alguna manera lo es, es la educación, y la educación virtual, inevitablemente. En efecto, los 40 años que se ven en, este, en esta mampara nos dicen: sí, hay enormes esperanzas, sí, hay grandes posibilidades de que no se vuelva a repetir el fenómeno de una tragedia tan grande como la que América Latina está viviendo hoy. Gracias, sí, a la educación y a la educación superior y a la buena educación superior. Doctor Iván Ramos, por favor. En primer lugar, pues señalar que las eh, Naciones Unidas en el año 2015 establecieron lo que hoy conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 y que apuntan a hacer de, de nuestro planeta menos más equitativo, tratar de eh, acabar la pobreza, llevar la educación a todos los rincones, etc. Y el objetivo de desarrollo número cuatro plantea claramente la educación y la educación de calidad, porque no puede haber educación sin calidad y la educación tiene que ser de calidad. Vamos a darle también un espacio a nuestros invitados y homenajeados hoy que están fuera de Colombia. La pregunta entonces se la traslado a la doctora Esther Martínez Quintero, quien nos acompaña desde España. Yo felicito a la UNAD por haber creado este curso de Derecho, porque a mí parece que el mundo jurídico es un mundo que tiene un papel importantísimo en la sociedad. El derecho eh, no es solamente para formar abogados, no es solamente para formar profesionales. El derecho eh, debe de eh, extenderse, debe haber una acción de extensión. Y creo que ese es el desafío de esta universidad hacia la ciudadanía. Lo está haciendo ya la Judicatura a través de una serie de portales, por ejemplo, en Brasil conozco el portal de Cenesota, ¿verdad?, eh, en donde se están poniendo al alcance de los ciudadanos eh, todos los documentos jurídicos que pueden servirle para que conozcan sus derechos y para que puedan defenderse. Yo le quiero dar la palabra a un invitado también muy especial desde Francia, al doctor Nelson Vallejo Gómez, para que en su calidad de franco-colombiano, especializado en políticas educativas y en cooperación internacional, nos hable sobre estos escenarios de necesaria aplicación como la inclusión referente fundamental de la educación de hoy. Esta proeza tecnológica que estamos viviendo en este momento y que, como lo han eh, subrayado, se ha puesto de, de, mani de manifiesto por y con la pandemia, estoy hablando de la potencialización de la educación a distancia de las tecnologías de eh, innovación y comunicación. Estoy hablando de inteligencia artificial, de minería de datos y de manejo estratégico de estadísticas de información para producir eh, conocimientos, para renovar conocimientos tradicionales, para poner en tensión la innovación y la inclusión pues creo que nos ha dejado un marco de referencia muy interesante que me gustaría entonces eh, trasladarlo en contexto a la doctora Vivian Aleida Morales Hoyos. Creo que la palabra que ha usado para la pregunta sustancial sobre la inclusión es la pertinente. Cuando uno piensa que en Colombia el 60% de los establecimientos educativos son rurales, están en la ruralidad y apenas el 10% de los hogares en la ruralidad están conectados a internet. Se sugiere las, las grandes preguntas sobre la inclusión. La visión de esta universidad ha sido la de la inclusión. Y pienso que en esto puede cuestionar mucho a nuestro sistema de educación superior, un sistema de educación superior que ha reproducido por siglos la inequidad a donde el acceso casi ha sido un privilegio. Un sistema educativo que se queda en el centro, en las grandes capitales, y no responde a las eh, zonas rurales y de menor desarrollo del país. Responsable también de estas enormes inequidades sociales. Por eso pienso que un programa virtual de derecho puede facilitar realmente y puede ser una respuesta para la inclusión en todos estos territorios porque va a romper barreras geográficas, barreras generacionales, barreras de género. palabra en este sentido a una de las personalidades que nos apoyó en estos tiempos precursores del programa de derecho virtual y que es un privilegio también contar hoy con usted, doctor Jorge Ibáñez. Invitado a, a, a revisar el tema de la inclusión, rector, decíamos hace varios años lo siguiente. Y lo vuelvo a reafirmar, a partir de lo que acaba de decir la doctora Vivian, y teniendo presente seguramente lo que dirá luego la doctora Liliana Estupiñán. Nosotros somos un país en el que todavía apenas vivimos casi 50 millones de colombianos, pero tengamos presente que afuera hay otros 8 o 9 millones de colombianos que han tenido que salir de Colombia por diversas circunstancias tanto por el conflicto como porque no hay respuesta para los colombianos dentro del país. En un proceso de retorno, en un proceso de post-conflicto, ¿qué le ofrecemos desde Colombia y desde el Estado a las personas que tuvieron que abandonar a su país para que desde donde estén se puedan educar y volver al país en un programa de retorno para esos 8 o 9 millones de colombianos que están afuera? Y tenemos una institucionalidad adecuada, una universidad pública, que además tiene sede en la Florida y que adicionalmente cuenta con una gran experiencia durante 40 años para justamente ofrecerle desde acá hasta donde estén a esos 8 o 9 millones de colombianos que no pudieron permanecer en Colombia para que puedan adelantar sus estudios y cuando retornen lo hagan sin solución de continuidad. Pero, doctora Liliana Estupiñán. Gracias. Bienvenida y tiene la palabra. A mí me parece que estamos en un punto muy bello, me identifico plenamente con la mayoría de los planteamientos de todas las personas de todos eh, estos eh, marav esta maravillosa mujer y estos maravillosos juristas que se encuentran en este momento aquí, el tema de la inclusión, el tema de la innovación en una en un país y en general en un mundo del derecho que tiene unas constantes que son bien complicadas. Y voy a utilizar tres expresiones que pueden ser un poco eh, quizás molestas. Un derecho racista, clasista y sexista. Entonces, construir la inclusión en una facultad de derecho que muchas veces lleva un derecho ideológicamente cargado con unas categorías y a veces un derecho que a veces no le apunta a la paz, sino que le apunta a otros, a otros escenarios. Es parte del reto gigantesco que tiene en este momento este nuevo programa de derecho para el país. Doctor Alberto Rojas Ríos, honor tenerlo con nosotros. Me llama la atención siempre hablar de innovación y al mismo tiempo de inclusión, que yo creo que podrían ser de alguna manera la impronta de la universidad, una innovación e inclusión. Hegel decía que la historia de la humanidad es la lucha por el reconocimiento, pero ese reconocimiento tiene que tener canales, ese reconocimiento tiene que tener vías de acceso y es justamente la educación. La educación significa para nosotros opción de inclusión, accesibilidad, igualdad, es decir, la posibilidad de integrarnos a una sociedad a la que muchas veces... No tenemos la posibilidad de hacerlo. Después de 200 años de vida republicana, después de 200 años de sistema constitucional, todavía, más ve todavía la lucha es por la inclusión. Damos inicio a este momento dentro de nuestro evento. Que tiene que ver con la entrega de reconocimientos, doctorados, honoris causa a los eh, ilustres personajes que nos acompañan el día de hoy. Doctora Adelante, Liliana doctora Estupiñana Lili. Churi es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad Externado de Colombia. Máxima calificación cum laude. Estancia postdoctoral en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia en España. Especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la constitución de la Universidad Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Magister en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo y Abogada de la Universidad Libre de Colombia. Estancias de estudio, investigación y presentación de ponencias en diversas universidades y países desde el año 2005. Es directora en la Universidad Libre de los proyecto, proyectos Erasmus of Indepaz, en la Universidad Interculturalidad y Derechos de la Naturaleza, y Erasmus Remove, repensando los movimientos migratorios desde la frontera de Venezuela. Académica e investigadora senior de Minciencias desde el año 2015. Miembro de la Academia Colombiana de la Jurisprudencia directora de la revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia entre los años 2018, 2020 y 2021, directora del Grupo de Investigación en Estudios Constitucionales y de Paz de la Universidad Libre y profesora de Teoría del Estado, Teoría Constitucional, Derecho Constitucional Colombiano, Régimen Territorial Nacional y Comparado, Metodología Jurídica y Sociojurídica, Derechos de la Naturaleza, Paz Territorial y Constitucionalismo Transicional, Historia de la Violencia Colombia. Autonomía territorial, pluralismo y paz. El doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar es especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana y magister en Derecho, con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Magister en Derecho Internacional Público, doctor en Derecho, Summa cum Laude, y postdoctor en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, España. Es un destacado investigador en derecho constitucional, administrativo, económico, derecho internacional y derecho privado. Ha sido árbitro nacional e internacional y promotor de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, especialmente como amigable componedor. El doctor Alejandro Miranda es licenciado en Sociología, con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Además, realizó estudios de posgrado en administración y gestión pública y estudios latinoamericanos. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en diversos ámbitos, que incluyen la educación media superior, la educación superior, los medios de comunicación, la cultura, el arte y la política en México. En la UNAM se desempeñó como catedrático por concurso de oposición durante 32 años y fue reconocido con una, con una distinción al mérito universitario es fundador de la Facultad de Estudios Superiores sede Catlán, en donde fue coordinador general de estudios profesionales. Dirigió proyectos para la reforma universi universitaria de la Rectoría de la UNAM. Tuvo a su cargo la dirección del Centro Universitario de Recursos Audiovisuales, así como la Dirección General de Comunicación Universitaria, cargo que le permitió establecer las bases de TV UNAM. En el Gobierno Federal de México, colaboró para diferentes secretarías de Estado. En la educación pública durante 12 años participó en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, estrategias, acciones y programas de las subsecretarías de Educación Media Superior y de Educación Superior. La doctora Viviana Aleida Morales Hoyos es abogada de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Público de la Universidad de París II. Fue embajadora delegada permanente de Colombia ante la UNESCO candidata a la presidencia de la República para el periodo 2018-2022, senadora de la República de Colombia entre el 2014 y 2018 y 1998 y 2002, fiscal general de la Nación entre el 2011 y 2012. Representante a la Cámara en los años 1991 al 1998, asesora de la Asamblea Nacional Constituyente, designada por el constituyente Jaime Ortiz Hurtado para la elaboración de su propuesta del capítulo sobre derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991. Reconocida como líder política destacada en la lucha contra la corrupción y la defensa de la justicia, el patrimonio público, los derechos de la mujer. La familia, la libertad religiosa y los derechos humanos. El doctor Iván Enrique Ramos es ingeniero electricista de la Universidad del Valle, magister de Science en Informática Técnica de la Escuela Politécnica Federal de Los Andes, Suiza, magister en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ha sido presidente del Sistema Universitario Estatal del 2014 al 2015, presidente de Ascun del 2012 al 2014, miembro del Comité Directivo de SINDA del 2013 al 2015. Consejero del Consejo Nacional de Acreditación a partir del 16 de agosto de 2018. Rector de la Universidad del Valle de septiembre 12 de 2003 a octubre 30 de 2015. Vicerrector Académico de la Universidad del Valle de enero de 2002 a septiembre de 2003. Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle de 1996 a 2002 y miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias de mayo de 2012 a diciembre de 2016. Entre otros importantes roles, en los que se ha destacado por su visión y prospectiva a favor de la educación de Colombia. El doctor Danilo Alfonso Rojas Betancourt es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en derecho público de la universidad. Cuenta con estudios de especialización en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante en España, especialista en derecho administrativo de la Universidad Santo Tomás de Aquino, magíster en derecho de la Universidad Nacional. Actualmente es magistrado de la ju Jurisdicción Especial para la Paz JEP. El doctor Alberto Rojas Ríos es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctorando del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia en España, magister en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional de la misma Alma Mater, con estudios especializados en Derecho Procesal, en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. Ha sido procurador delegado para Asuntos Civiles ante la Corte Suprema de Justicia. Cargo en el que se dedicó especialmente a la defensa del orden jurídico y de los derechos fundamentales, así como a la recuperación de bienes de uso público. Fue igualmente procurador y viceprocurador general de la Nación, encargado, consultor y asesor de diversos programas de las Naciones Unidas, con juez de la Corte de la cual hace parte ahora y miembro electo de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. El doctor Nelson Vallejo Gómez es filósofo colombo francés. Consultor en políticas públicas y en cooperación internacional educativa y cultural. Es ciudadano por Alianza Voluntaria de la República Francesa, funcionario de carrera del Ministerio de Educación, Enseñanza Superior e Investigación de Francia. Administrador, promotor educativo y cultural, especializado en políticas educativas y cooperación internacional. Ha sido asesor en la Dirección de Relaciones Internacionales y de Cooperación para Asuntos Multilaterales y director del Departamento Américas en el Ministerio de Educación, et de la Enseñanza de la Educación de Francia. La doctora Esther Martínez Quintero es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Santiago de Compostela, Campus Santiago y doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca. Doctora honoris causa por la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. Actualmente es profesora visitante e investigadora extranjera senior del programa de posgrado de maestría en Derecho de la Fundación Universitaria de Mato Grosso do Sul, UFMS. El doctor Mariano Jabonero Blanco es licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, con estu estudios de posgrado en Administración y Supervisión de la Educación. En su trayectoria profesional, ha desempeñado puestos como pedagogo en el Ministerio de Educación de España, inspector de educación en las ciudades de Barcelona y Madrid, director provincial, equivalente a secretario de Educación Departamental, en la provincia de Toledo, y como directivo en el Ministerio de Educación de España durante 10 años. En el ámbito académico, ha sido profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor o coautor de numerosos textos, artículos, investigaciones y conferencias sobre diferentes temáticas educativas. La apuesta de esta universidad seguirá siendo enseñar que el éxito no es acumular riqueza material. Sino aprender a vivir felizmente con lo menos posible. No es buscar reconocimiento social por esa riqueza material, sino el reconocimiento como el que hoy se les ha otorgado, por el mérito de servir, de aplicar el conocimiento en beneficio de los demás. Nuestros invitados y líderes UNADistas también se pronunciaron con relación a los retos del programa en la formación de los abogados del futuro. El legado de la UNAD está en su proyecto educativo y está referenciado en sus esencias y es letra viva en su misión institucional. Una universidad que está comprometida con el desarrollo de los territorios y de las regiones. Una universidad que tiene que seguir trabajando por las comunidades, sobre todo por aquellas más lejanas, más olvidadas del Estado. Y un uso intensivo de tecnologías que permite que el conocimiento garantice un impacto social importante. No, Javier, desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas hemos construido un equipo interdisciplinar realmente eh, que nos ha apalancado para la construcción de este, de este programa con expertos también que nos han apoyado muchísimo, sobre todo las redes de investigación, donde hacemos parte, en este momento soy la presidenta de la Asociación de ACOFADE, Facultades de Derecho, donde también hemos tenido una gran representatividad allí en esta asociación, como también la Asociación de Constitucional y de Derecho Procesal. Bueno, pues esto es un sueño que hemos tenido desde, desde la escuela. Eh, con el direccionamiento del señor rector, donde allí hemos podido consolidar un sueño, un sueño que hoy se hace realidad. Es eh, la primera facultad virtual de Derecho. Esto significa realmente un gran desafío para la UNAD, pero también para las otras universidades. Hay muchísimas facultades de Derecho, quizás más de las que se deben, pero esta realmente va a marcar un cambio, porque es una universidad que va a integrar las regiones que va a llegar a las zonas a donde no ha llegado ni puede llegar ninguna otra facultad de derecho y que permitirá definitivamente que podamos empezar a hablar de un real acceso de la justicia en las regiones olvidadas del país. Hoy en día un abogado debe ser un formulador de problemas que al mismo tiempo formule hipótesis para resolverlas en su medio, en su tiempo y en cada una de las regiones en donde se ubica. Ahora, desde luego, un abogado que no solamente sea localista, sino un abogado que al mismo tiempo tenga una formación universal, con una respuesta universal, porque hoy si hay ciudadanos globales que son ciudadanos del mundo, tenemos que tener abogados también que den respuestas para el mundo. Tenemos que buscar un abogado que finalmente tenga una profunda sensibilidad con el país en que nos encontramos, que tenga una gran formación jurídica. Teoría del derecho, filosofía, no necesitamos mecánicos jurídicos, no necesitamos personas que se jueguen el alma colgados de un inciso y de un artículo, sino personas con una profunda sensibilidad social que entiendan que están hechos para servir, pero sobre todo que entiendan que su, profes su profesión es el, es el motor para transformar la sociedad.